Señores, señores, y esto se ha agitado. Desde que yo dije que la doctora Ana Simono no solo iba a estar en la cabina de radio con nosotros, sino que se iba a personificar ella aquí, ¿ok? Personalmente, en nuestro set, para contestar todas las inquietudes, todas las llamadas. Señores, vamos a abrir los teléfonos, todo, porque la doctora Ana Simono a esta hora no siempre la tenemos y hay que aprovecharla. Y ella ha estado, la pura verdad, que en Forti Mal mínimo en estas dos semanas, porque esa mujer, eso es... Doctora, póngaseme en esto, por favor. Bienvenida. Gracias, gracias. Sí. Sigue sus redes sociales, doctora. Es que la gente lo está llamando mucho a usted. Hola, mi gente, ¿cómo están? Mi gente querida. Bueno, tenemos muchas inquietudes. La gente sí me está preguntando cosas estúpidas, cosas inteligentes. Y ahí vamos respondiendo, ayudándote por los dominicanos, que es tan bruto y tan débil. Y entonces, bueno, aquí estamos. Aquí están las redes sociales para que la gente me pregunte todo lo que quiera sin inhibiciones. Yo puedo empezar con una preguntita. Sí, sí, yo le he visto a usted anunciando una cremita nueva, doctora. Es un picoteo que tengo. Es un picoteo, sí. Pero esa cremita parece que funciona la cremita. La crema es muy buena, es una crema, porque la cosa hay que decirla como son. Como son. Preguntando para qué sirve la crema. Ajá. Y la crema es para que la mujer goce y llegue la felicidad en ella. La felicidad. Y las relaciones sexuales con su esposo, con su pareja. Y bueno, la crema cumple su función, me encanta eso. Y la puede comprar todo el mundo. Sí, todo el mundo. Pero yo creo que la crema más efectiva es un bolsillo lleno de dinero. Eso es una cosa que funciona. Que funciona. Ajá, más que la crema. A mí, ese es el estimulante sexual más fuerte que tiene una mujer. ¿El qué? ¿La cartera llena de dinero o un marido o novio con dinero? Con un hombre rullido, nadie se excita con un hombre rullido. Ah, ya entiendo. Un hombre sin un centavo encima. Doctora, no se vaya a creer que hay rullido que levantan y mucho. Bueno, pues tienen que tener, entonces, si no tienen dinero, pues entonces son, tienen una... Chulámbrico. Un don del Señor, entonces. Y lo saben utilizar bien. Entonces, vale una cosa o la otra. Entonces, la gente tiene que entender eso. Exacto, porque mire a Fefita. Usted sabe que Fefita está contenta. Fefita está contenta. Ella está contenta. Sí. Doctora. Está contenta. ¿Verdad? Sí. Entienda. Perdón, doctora, que yo me emociono con usted aquí. Doctora, yo quiero que usted me dé algún consejo de pareja, porque fíjese, yo sé que usted siempre está hablando de la autoestima de la mujer, y nosotras las mujeres siempre queremos que el hombre se sienta bien en la relación y en la intimidad, pero no necesariamente nos cuidamos nosotros de cómo nos sentimos. Yo sé que usted ha dado muchos consejos sobre eso. Estoy cansada, Lili, de dar consejos. La gente hace lo que da su bendita gana, porque ¿para qué yo me preparé? Para guiar a las personas a nivel sexual, para que pueda desenvolverse mejor. Pero mira, por ejemplo, un panty manga larga es una prenda que baja los estímulos al hombre. Entonces la mujer debe tener, andar sexy. Yo le digo, compre su ropa, compre su ropita, así. Y que de repente el hombre está viendo un juego de pelota, por ejemplo, y la mujer pasa y dice, ¡ay, se me cayó tal cosa! ¡Guapiti! Y le da un cruce ahí. Para que le dé apetito al hombre. Pero una mujer con una bata y una chancleta y unos rojos. Y una anchoa. No levanta el apetito al hombre, yo se lo digo. Claro, claro. ¿Y cómo están las cosas ahora, doctora, con tanto problema? No digo yo, la gente necesita estímulo. ¿Qué usted cree si nosotros abrimos las llamadas? Yo quisiera que producción me permitiera entrar par de llamadas para la doctora, porque usted sabe que la gente. Yo tengo cantidad de preguntas por las redes sociales, sí, doctor. Sí. Aquí... Vamos a abrir la línea para que la gente que quiera preguntar. Pero entonces, doctora, lo que usted le dice, mira, a la mujer. En lo que abren la línea, aquí hay una persona que me pregunta, ajá, que ella le pide un picapollo al esposo cuando, ajá, el esposo está en la calle y el esposo no le trae un picapollo, lo que trae una sopita china. Porque quiere ponerla más flaca, ¿será? Que ella está gordita, no, o sé. Pero el hombre debe ser inteligente. Es picapollo, es picapollo, doctora. Mira, que si la mujer te pide picapollo, llévale picapollo. Mi amor. Porque entonces después de ahí viene una sabrosura, viene algo bueno. Entonces el hombre se pierde en eso. Una sopita china, una sopita agua. Eso no da ánimo. Entonces. Eso no da ánimo, ¿no, verdad, doctora? El picapollo le da fuerza, le da energía. Y entonces, después de ahí, ¿verdad? Claro. El hombre queda contento. Pero usted tiene que ponerle su parte. Claro, claro. Que hay gente que. Claro, claro. ¿Usted cree que el dominicano es tacaño, doctora? Que de verdad, el dominicano es tacaño con su mujer. No, hay hombres que son muy, muy. Muy espléndidos. Bueno, tenemos una llamadita. Sí, vamos a escuchar. No, aló, adelante. Buenas noches. Saludos. Aló, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Gracias por tu llamada, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Lili? Doctora, ¿cómo te sientes? Byron, de este lado. Byron, cuéntanos tu pregunta para la doctora Simono. Doctora,
Yo tengo como 10 años con mi pareja, felizmente casado, pero he notado que ella ahora en estos momentos, yo salía mucho con ella, pero durante un año, dos años, ya ella no quiere salir conmigo ni a la puerta. Y eso me tiene preocupado, doctora. ¿Qué usted me puede decir? Que tiene 10 años con su novia, pero ya ella no quiere ir con él ni a la puerta de la esquina. Esa no es su novia, es su esposa. Oye, tiene 10 años. Dice que sí, que son su esposa. Pero que la mujer no está en él, doctora, que no está en él, que ya no quiere salir con él. Mira, esas son cosas muy, que sí me frecuentemente llegan a mi consultorio. Dime una cosa. ¿Qué peso tú tenías? ¿Cuánto tú pesabas cuando ustedes salían mucho antes? Cuando estaban de inicio de relaciones. Bueno, antes yo tenía una figura muy esbelta, era fuertecito. Esbelto. Esbelto, tenía como 14 de brazo. ¡Ey! Sí, y ahora. Mi popi bien pronunciada, me veía bien, súper bien. ¿Y ahora entonces, amigo? ¿Ahora cómo tú pesas? Ahora yo soy gordo, tengo como 150 libras, estoy sin trabajo, me está yendo mal, muy mal. ¿Y la barriguita? ¿Tiene barriguita? Bueno, para hablar con usted tengo que poner el teléfono en la barriga, papá, porque tengo la mano ocupada. Dime una cosa, ¿cuánto tú mides de cinturón, de correa, de pretina? Bueno, una correa con 7 hoyos en el 6 yo me la pongo. ¿Usted cree que eso puede influir en que ella no quiere salir conmigo? Mi amor, óyeme lo que te voy a decir. Lo que tú necesitas es un gimnasio ahora mismo, porque esa barriga ecológica, no te voy a decir por qué ecológica, ¿verdad? Esa barriga arrocera, horrorosa, es grosera. Entonces, las mujeres nosotros como que nos da una cosa, porque ella le hace su coro al principio, pero ahora no. Usted está gordo. Usted está como un cerdo. No me diga nada, no me diga nada. Óyeme, no quiero nada, ninguna explicación, no voy a coger ninguna explicación. Ningún coro va a coger. Usted está gordo. Pero tranquilo. Usted está feo y horroroso. Ay, doctora, pero no me trate así a mi pobre audiencia. No, amigo, perdón. ¿Y qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Si está feo y está gordo. Tenemos otra llamada, doctora. Óyeme, ¿qué tú vas a decir? Oye, aquí, la experta soy yo en esta vaina. Sí. Otra llamadita. Ay. ¿Tú me entiendes? Otra ¿tú llamadita. ¿Tú me estás oyendo? ¿Tú sí, me estás oyendo? El audio. Ay, Dios mío. Una cosa antes de hacer otra cosa. Es verdad, usted tiene razón. No vamos a avanzar nunca. Pero vamos a coger otra llamadita, si yo entiendo. Tienes que ponerte un gimnasio. Está grososo, como un cerdo. Sí, buenas noches. Otra llamada, okay, doctora, okay, que usted sabe que la gente la quiere. Cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarte con la doctora Simono? Ramona Núñez, de este lado. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, Ramona Núñez. Cuéntenos, Ramona. Yo estoy muy preocupada. Tengo un año con mi pareja, pero desde hace como 6 meses, solamente me visita 2 veces a la semana. Y yo estoy muy preocupada porque no sé lo que pasa. ¿Solamente la visita 2 veces a la semana, doctora? Al mes, 2 veces al mes. ¿Dos veces al mes? ¿Y después qué? ¿No aparece el hombre? No, doctora, eso sabe que uno necesita mantenimiento. Sí, que ella necesita su cariño. Pero ese es Ramona o Mía Cepeda que me está hablando. Porque es como un bozarrón, una cosa. Hay tantas cosas raras en estos tiempos yo no sé. No, ese es Ramona. Ramona. Doctora, yo soy 100% femenina, doctora. Ramona, escúchame. Ajá. Escúchame, Ramona, mira. Sí. Déjame hacerte una pregunta. Contéstame con toda honestidad. Porque hay gente que dice, ah, que sí, okay, que no, contéstame con honestidad, que eso es lo más importante en esto. Mira, Ramona, dime una cosa. ¿Eres una mujer alta, esbelta o pequeña? Bajita. ¿Aquí arriba está bien dotada o está flácida, do huevo frito? No, doctora, están en medio de los ombligos, doctora. Y atrás, aquí, ¿tú llenas los jeans o no? ¿Estás medio flojona? No, yo no lo lleno, doctora, pero me ayudo con unos pantisitos, usted sabe, de los que rellenan. Yo me ayudo, tengo mi faja puesta y todo. Que ella se ayuda con una fajita con relleno, sí, doctora. O sea que tú eres un fleje, vamos a decirlo así, tú eres un fleje. Dime una cosa, ¿tu pelo largo o tiene una mala catica? Sí, pero usa extensiones, doctora, yo me ayudo. Ella se pone extensiones, doctora, como usted, porque esas son suyas. La doctora Nacimos son de verdad, Ramona, verdad. Ramona, oye, sí, te voy a decir, escúchame, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿me entiendes? La gente se ofende, dice, ay, no, que la doctora, pero yo digo las cosas por su nombre. Ramona, usted es un fleje.
Ay, pero fleje. Yo lo quiero, doctora. Pero hay esperanza, Ramona. Óyeme una cosa. Ramona, tú por lo menos, dime esto con sinceridad, tú cocinas bueno. Doctora, lo que pasa desde que llegaron los chinos, yo he dejado de cocinar. Que llegaron los chinos, ella no cocina. ¡Ey! Pero mucho es que ese hombre va a tu casa dos veces. Yo ni fuera por allá. Es fea, un flejo. ¡Ay, doctora! Cocina, ¡mi audiencia! Sí, cuando no viene a ver ni siquiera, ni fu ni fa, en manera horizontal, nada, ni para arriba. Es que, óyeme, la mujer, nosotros las mujeres... Gracias por tu llamada, mi amor. Sigue con óyeme una cosa, no, espérate, no. Yo estoy explicando a Ramona cómo debe crecer a nivel sentimental, a nivel sexual con su pareja. Sí, no, doctora. Entonces, a mí no me vean con otras cosas porque yo sé lo que sé, como tengo que estar explicando a la gente. Es verdad, doctora. Ramona, tú tienes que echar un par de libritas. Tú tienes que coger un préstamo, Ramona, y rellenarte un poquito aquí, ponerte un hollín bien apretado. Yo estoy segura que la doctora Simona no dice eso. Ay, y ponete, espérate, no, padre, está conmigo, espérate, que esto es un picoteo aparte. Ajá, ok. Ponte tu cabello largo, mi amor. Con un préstamo, ponte una ropita, levántate tu ánimo, tu autoestima. Tú eres una mujer que vale, aunque sea fea y chancletosa, pero no importa, hay esperanza. Pero doctora, recuérdese que la parte interior también es importante. La parte interior, sí. Léete El Principito, Juan Salvador Gaviota, léete El Rinoceronte. Sí, y hay fea bonita y bonita fea, doctora, sí. Recuérdese de eso. Hay mujeres sí. Que pican esos ojos. Pero lo que se averigua si tú eres inteligente o no, está lo físico. La gente compra por lo físico primero. Y después que te conoce cerca, dice, es una mujer valiosa. Otra llamadita. Entonces, es verdad, doctor. El señor es que la doctora sabe mucho. Buenas noches. Se ha caído la llamada. Saludos, buenas noches, se nos cayó la llamada, controle. Estamos tratando ahí de la llamada. Pues mire, doctora, yo lo que no quiero es que nadie de la audiencia se pueda sentir, porque yo entiendo que usted la motiva a la gente, porque usted de verdad que usted es una dura, no hay nadie como usted aquí. Pero que la gente, ya tenemos la llamadita, okay, pero que no quiero que se me depriman, usted me entiende. Buenas noches. Sí, buena, doctora, ¿cómo está? Gracias por tu llamada, cuéntanos. Mi nombre es Vladimir. Vladimir, bien. Mi caso te dicen Vladi por tu barrio, ¿verdad? Sí. Ok. Mi caso es muy fuerte, doctora. Mi esposa, en pocas palabras, yo la encontré con, ya usted sabe, con otro hombre. Mm. Wow. Usted me ayuda. Okay. Yo la encontré con otro hombre en acción, doctora. Ok. En acción, okay. Eso no es fácil. Ok, un hombre en acción. Él llegó y la encontró a ella con otra persona. Hay que decir la verdad, dime. ¿Qué le encontró? La encontró Camán, como dirían. Todavía yo la quiero, doctora. Él está llorando, doctora. Mire lo que él todavía no, la amor, quiere. No me llores. Óyeme, tú eres un hombre. Tú eres un hombre que tiene. Tú eres un hombre que si tú estás entero de la cabeza hasta los pies. Tú puedes utilizar tu talento. Yo la quiero, doctora. Tú sabes, amón Closo, tú sabes de qué estoy hablando, el talento que tú tienes. Tú tienes un talento. Tú sabes cómo utilizar ese talento. Entonces, no te me humilles ante esa mujer. Esa mujer no vale la pena que tú llores. Si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borrón y cuenta nueva. Y cuenta nueva. ¿Entendido? Usa, tú tienes ese talento. ¡Ay, qué bien! Bueno, señores, un aplauso para la doctora Simono, que siempre resuelve todos los problemas. Aquí está gente, señores, ustedes no se imaginan la audiencia que tenemos para la doctora Simono. Muchísimas gracias, doctora Simono. Señores, lo mejor que hay en el país para esto. Usted ve cómo que estoy. Estoy ahí alineadita y eso es gracias a esos consejos de nuestra doctora Ana Simono. Doctora, usted va para la actividad de Jacqueline Estrella el 30 de mayo, ¿eh? Estamos de 15, que comienza la fiesta, donde Jacqueline Estrella va a celebrar los 15 años de Margarita, de su personaje, de la vicepresidenta, y los 15 años de ella. Entonces, es un show de humor. Es un show de humor 30 y también en Chao Café. Va a ser una terapia.
Ay, qué bien. Yo la recomiendo, como todo el que tenga depresión, todo el que está, que vaya. Lo único es que hay que pagar la boleta. Hay que no pagarla. Se van a regalar la boleta. No, no, no. Hay que pagarla. Hay que pagarla. ¿Dónde que están a la venta, doctora? Pero es barato, un módico precio. Y la gente va a sentir ese rejuvenecimiento de esos 15. Así que así vamos, mismo. Vamos para allá. Ay, espérate, otra cosa. En la Biblioteca Infantil República, Infantil Juvenil República Dominicana, tiene este domingo en el Botánico una marcha. Porque la biblioteca cumple 10 años. Ay, sí, señores. 10 años. Y estamos todo el mundo, vamos para allá todo el mundo. Pónganse sus tenis. Ya lo sabe. Vamos a caminar. Ya lo sabe. Siga a la doctora Simono en todo. Vaya al show de Jacqueline Estrella y después vaya a la caminata. Este fin de semana está completo y para el 30 de mayo también. Vamos a una pausa y regresamos con una causa que me encanta. Por eso he venido de azul. Hablamos de la noche azul por la discapacidad infantil. Y recibimos a Jacqueline Herrera y Mónica Despradel con nosotros. Un verdadero honor. Ya usted verá.